Bueno, y ahora pasamos al último tema de este bloque político. Y ahora estamos en comunicación con el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Ariel Grich, para hablar de cómo fue el año para los intendentes, un año que también me imagino fue complicado para ellos. Buenos días, Ariel. Buenos días, Marcelo, y buenos días a toda la audiencia. Muy bien, ¿qué balance podés hacer de este año 2021 cruzado por la pandemia, como veníamos comentando? ¿Cómo fue el año para los intendentes radicales? Bueno, la verdad fue muy duro, por supuesto que mejor que el 2020, por lo menos pudimos concretar y firmar algunos convenios para realizar obras en nuestros pueblos, que es por lo que uno vive y se desvela muchas veces por las noches, tratando de mejorarle cada día la calidad de vida a la gente. Pero también hoy por hoy estamos nuevamente enfrascados en este problema, esta pandemia mundial que sinceramente nos alarma el número de contagios que tiene la provincia de Córdoba y también nos alarma que no solamente es Córdoba capital o las grandes ciudades, sino que ya se está distribuyendo en todas las localidades más pequeñas y por ende nos está tocando también a nosotros. ¿Y cómo están las Sí. localidades respecto, Ariel, del Omicron, del coronavirus? ¿Cuántos casos tienen? ¿Les han explotado los casos? ¿Los están controlando? Mirá, Marcelo, esto es día a día. Sé que hay localidades ya que han pasado los más de 100 contagios. Nosotros ya tenemos gente aislada, tenemos gente positiva, tenemos cinco chicos estudiantes que se han ido en viaje de estudio a Bariloche y esta mañana me estuve comunicando con autoridades sanitarias de la municipalidad de Bariloche para hacernos responsable y que los chicos lleguen a nuestra localidad y tengan un lugar de aislamiento y con la seguridad sanitaria que esto amerita. Así que, bueno, estamos preocupados y ocupados y tratando de darle soluciones a toda la gente. Sabemos de que hay un hartazgo, hay un cansancio generalizado. Para colmo se da este brote tan como un rayo, como muchos dicen, y en el medio de esta semana de fiesta, que sabemos que las familias, muchas, anhelan esta época del año, para poder viajar, para poder juntarse con sus seres queridos, y lamentablemente les tenemos que decir que lo hagan, pero con el mayor de los cuidados, al aire libre, si es posible, en un número prudente de personas, porque la verdad, nadie está a salvo y a lo mejor lo que fue una fiesta anoche, hoy en la tarde, uno o dos o tres integrantes de la familia amanecen con síntomas y termina siendo después toda una preocupación. Exacto. Ariel. Así que, perdón, Marcelo, No, termino no. con esto. Termina, termina. Sí, por favor. Estamos con todo el equipo de salud y con las autoridades sanitarias departamentales en contacto permanente y tratando de que la gente que tenga ya las condiciones y el tiempo para darse la tercera dosis se la dé y por supuesto, recalcando también aquella gente que por distintas circunstancias no se ha aplicado ninguna dosis, que lo haga, que empiece, porque sabemos de que sanitariamente uno con las dosis colocadas tiene mayores posibilidades de pasarla de la mejor manera a esta enfermedad. Una respuesta cortita que estamos ya en los minutos finales del programa. ¿Qué posición tiene el Foro Radical respecto del juego online y de la reelección de intendentes? Cortita, Ariel. Sí, mira, Marcelo, con el juego online, nosotros estuvimos reunidos con el presidente de nuestro bloque, de la legislatura provincial, y bueno, vemos preocupados de que
La pobreza golpea cada día más fuerte y esto traería aparejada un aumento en la pobreza. Así que Estarían en contra. ojalá se revea esto y las autoridades competentes tomen la mejor decisión posible. ¿Y de la Y RRE? con respecto a la RRE, todavía no se ha planteado en el temario. Seguramente que en el próximo plenario, que se va a hacer a mediados de febrero o los primeros días de febrero, ahí se estará instalando la discusión, el debate, y lógicamente que este foro va a tomar la posición de lo que diga la mayoría. Soy muy respetuoso con todos los dirigentes que ya se han pronunciado y esperaremos a ver qué sale de este plenario y qué sale por mayoría, lógicamente. Perfecto, Ariel, muchísimas gracias por tus conceptos y bueno, que tengas un feliz 2022. Gracias, Marcelo, gracias a todo el equipo y un muy feliz año para ustedes también. Bueno, fueron las palabras del intendente de Monte de los Gauchos y presidente del Foro Radical, del Foro de Intendentes Radicales, Ariel Gich. Un año complicado que están tratando de pilotear también los intendentes con la arista de las obras y con la arista de la ayuda social. Y un posicionamiento contundente respecto del juego online. Hay que rever esa medida, no estamos a favor de ella porque ataca muy fuertemente a los hogares más humildes, dijo Grich. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos reencontraremos próximamente, quizás mañana, en este espacio de actualidad de Puntal AM. Muy buenos días.